La Comisión de Legislación convocó a varios actores sociales en donde se analiza una propuesta que nació en la Comisión de Igualdad y Género. La normativa local se va construyendo de acuerdo con el aporte que realizan. Para lo que significa la construcción de la ordenanza que nos habla del Sistema Cantonal de Protección de Derechos. Este es un tema que está estipulado tanto en el Código de Ordenamiento Territorial, en la misma Constitución y en los Consejos Orgánicos de la Igualdad. Esta es la tercera convocatoria a nivel local, con lo que se cuenta es con el Sistema Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y lo que analizan es el mandato que permite la transición al Sistema Nacional de Protección de Derechos. Y justamente lo que estamos haciendo ahora es construyendo una normativa que nos permita dar cumplimiento a lo que determina la ley y además de eso lograr que este sistema que está propuesto dentro de la normativa nacional se aplique en el nivel local. Calderón dice que la Ley Orgánica de Consejos de la Igualdad contempla 5 sectores, entre ellos está género, generacional, movilidad humana, pueblos y nacionalidades y discapacidad. Son los Consejos Nacionales de la Igualdad que deben ser aplicados a nivel local. Pero además de eso hablamos de grupos de atención prioritaria que tienen que ser considerados dentro de la normativa. Estamos trabajando de manera conjunta, obviamente, con la Secretaría de Participación Ciudadana de la Municipalidad y también con el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. De su parte, la concejala Eliana Rivera dice estar con la apertura necesaria para el diálogo que debe mantenerse a nivel de gobiernos locales con el Consejo Cantonal, quien elabore esta normativa. Nosotros estamos también para escucharles todas las quejas y las necesidades que ellos tienen para poder socializarlos y poder así hacerles partícipes a todos, no solamente, como digo, a mujeres, sino a instituciones, a gente discapacitada, a gente de la tercera edad. Aunque están conscientes de que el tratamiento lleva tiempo, pero están dispuestos a escuchar las diferentes ponencias sobre el tema. Pero en efecto estamos tratando de reunirnos en la Comisión esta de Igualdad y Género y de Legislación. Siempre hemos sesionado cada 15 días, pero ahora lo vamos a sesionar cada semana tratando de ver los espacios necesarios para que podamos socializar con toda la gente. Walter Galarza, Unimax.